Laudetur Jesus Christus. Radio Vaticana, Vatican News transmite el encuentro con las autoridades, la sociedad civil, el cuerpo diplomático en el 33 viaje apostólico del Papa Francisco, esta vez a Irak, tierra de Abraham. Un saludo cordial a ustedes, estimados oyentes y telespectadores de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Les damos la bienvenida a esta transmisión radio-televisiva extraordinaria del 33 viaje apostólico del Papa, que realiza hoy el tan anhelado viaje de San Juan Pablo II, quien deseaba hacer una peregrinación a distintos lugares siguiendo la historia de salvación para celebrar el jubileo del año 2000. El santo polaco quería seguir los pasos de Abraham, visitando Ur de los Caldeos, ubicada en la Mesopotamia, en el territorio que hoy en día forma parte de Irak. No pudo realizar su plan por la situación política y la guerra, como recordó el Papa Francisco también en la audiencia general del miércoles pasado. En aquel entonces, Juan Pablo II hizo una peregrinación espiritual en el Vaticano en la que reflexionó sobre la fe de Abraham y su significado para las religiones monoteístas. Saludamos, por supuesto, a las emisoras que retransmiten esta señal y que trataremos de nombrar en el curso de nuestras transmisiones. Son minutos contados los que tenemos para presentar este viaje apostólico, por lo que partimos inmediatamente con la información. Ya tenemos las imágenes. El Papa Francisco ha estado reunido con el presidente Salih, el presidente de la República de Irak. El Santo Padre partió desde el aeropuerto de Fiumicino a las 7:45 hora local, llegó a Bagdad aproximadamente a las 2 de la tarde, tras 4 horas y media. Fue recibido en el aeropuerto por el nuncio apostólico, el primer ministro. Como es habitual en los viajes pontificios, tuvo lugar allí la presentación de las delegaciones, a cuyo término el primer ministro y el Santo Padre tuvieron un breve encuentro privado en la sala VIP del aeropuerto. El Papa se trasladó luego aquí a donde estamos, al Palacio Presidencial, para la ceremonia oficial de bienvenida. Estamos con el Papa en Bagdad, capital de la República de Irak, fundada en el año 762 por el califa Abbasí al-Mansur, donde el curso del río Tigris se acerca al del Éufrates, en una de las zonas culturales más antiguas de la humanidad, la Mesopotamia, donde nació también la escritura cuneiforme. El Santo Padre llega a Irak como peregrino de la paz y la reconciliación, como él mismo señaló en su video mensaje previo a la visita apostólica. Recordamos que la República de Irak fue fundada en 1958. Su territorio comprende la Mesopotamia, formada por los ríos Tigris y Éufrates, y es la cuna de la civilización occidental. Tenemos en imágenes el medallón del viaje apostólico, que simboliza Irak, con los dos ríos Tigris y Éufrates que confluyen de norte a sur y Abraham en camino desde su tierra. La historia de Irak, estimados oyentes, está ligada a los pueblos de la Mesopotamia, por lo tanto, los persas, los árabes, los mongoles y el Imperio Otomano, y a la presencia de cristianos que en el territorio actual de Irak tiene su origen en la predicación de Santo Tomás Apóstol, que llegó a la Mesopotamia tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Una historia centenaria marcada por conquistas, invasiones y guerras. Se trata de una nación que ha padecido los efectos devastadores de la guerra por aproximadamente 40 años, primero con su vecino Irán, y a partir de los años 90 con una coalición de naciones encabezada por los Estados Unidos, las guerras del Golfo, la Primera y Segunda Guerra del Golfo, las cuales luego tal vez tendremos oportunidad de profundizar. El territorio de Irak estuvo militarmente ocupado por los integrantes de la coalición y en el año 2004 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución
1546, ordenando la restitución de la soberanía a Irak. Como dijimos, el Papa llega a Irak como peregrino de la paz y la reconciliación, como él mismo señaló en su video mensaje previo a la visita apostólica. Viene a encontrarse con las comunidades cristianas de Irak, a las que calificó de comunidades mártires, pero también con todo el pueblo iraquí que lleva profundas heridas, cuyos rostros el Santo Padre desea contemplar y consolar con la ternura maternal de toda la Iglesia. La esperanza de que Irak pueda mirar hacia adelante a través de una participación pacífica y compartida en la construcción del bien común de todos los componentes, incluidos los religiosos de la sociedad, fue reiterada por el Santo Padre en junio de 2019, hablando a los participantes en el encuentro de las obras para las ayudas a las iglesias orientales, cuando anunció su deseo de visitar el país en 2020. Un deseo que fue puesto de nuevo en manifiesto el 25 de enero de 2020 durante el segundo encuentro oficial del Papa en el Vaticano con el presidente iraquí Bahram Salim. Esta visita, volvemos a subrayar, fue también una visita soñada y deseada por San Juan Pablo II con motivo de su peregrinación jubilar en 8 etapas tras las huellas de Abraham, Moisés, Jesús y Pablo, pero que no pudo realizar a causa de la situación en Irak. Vemos que el Santo Padre Francisco, junto con el presidente, se están dirigiendo a la sala donde tendrá lugar el encuentro con las autoridades, la sociedad civil, donde pronunciará su discurso el presidente de la República de Irak, y también escucharemos el primer discurso del Santo Padre. El Irak que espera el Papa Francisco es un país profundamente herido por las guerras que han asolado su historia reciente. La presencia de las comunidades cristianas autóctonas en Irak desde los tiempos apostólicos confirma la capacidad de apertura que caracteriza a las civilizaciones que se han sucedido desde la antigüedad en el espacio territorial de la Mesopotamia. Son palabras del primer ministro Kalimi, con quien el Papa se reunió en el aeropuerto internacional de Bagdad. Cabe destacar que en este contexto la inseguridad, la inestabilidad, el sectarismo, pero también la corrupción endémica y la crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19 no favorecen el regreso de los cristianos al país. Pero para garantizar su futuro en un Irak unido y liberado de la amenaza del fundamentalismo yihadista, es necesario, sobre todo, reconocer su ciudadanía plena y efectiva. Nos preparamos para escuchar el discurso del presidente de Irak. Estábamos hablando de un punto muy importante, el tema de los cristianos que se han visto obligados a emigrar de este país por las persecuciones religiosas, por la furia fundamentalista.
Cabe precisar que las iglesias cristianas llevan muchos años insistiendo en una constitución laica y en tener más espacio en la vida política y social del país. Escuchamos al presidente de la República de Irak. باسمي ونيابة عن السادة والسيدات الحضور وعن العراقيين En nombre de Dios, el misericordioso, en nombre de todos los presentes, señoras y señores, en nombre de todos los iraquíes, en su diversidad y sus antiguas pertenencias. Le damos la bienvenida, Santo Padre, y nos alegramos de su presencia con nosotros aquí en Irak, en la tierra de Mesopotamia, en la tierra de los profetas y de las religiones celestiales. Bienvenido a Bagdad, morada de paz. Bienvenido también a las demás ciudades de Irak, Nayaf, Mosul, Erbil y Karakosh, la ciudad de la fe. Bienvenido a Ur, la ciudad más antigua que inventó la escritura y que tiene el honor de haber visto nacer al profeta Abraham, padre de los profetas, la ciudad por la que suspiran los corazones de los pueblos de todas las religiones celestiales. Su importante papel en el llamamiento a la paz, la justicia social y la lucha contra la pobreza, y su generoso esfuerzo por afirmar el diálogo, la convivencia y la fraternidad humana son motivo de orgullo y aprecio y un mensaje inspirador para todos debido a la gran responsabilidad que tienen para con la vida y la humanidad. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y que haya querido realizar esta visita de la que apreciamos su dimensión histórica, religiosa y humana, y que es una prueba de su preocupación por Irak. Durante nuestros encuentros anteriores en el Vaticano, pude percibir la magnitud de su atención por este país y noté cómo sigue las noticias y sufre por la tragedia que han vivido los iraquíes y la aflicción que han soportado a causa de las guerras, la violencia y las injerencias externas. Los iraquíes expresan su orgullo por su presencia, santidad, como su gran y querido huésped, a pesar de las recomendaciones de posponer la visita debido a las circunstancias excepcionales que atraviesa el mundo a causa de la pandemia y a pesar de las difíciles condiciones que atraviesa nuestro herido país. La superación de todas estas circunstancias duplica en realidad el valor de la visita en la consideración de los iraquíes. A pesar de las tormentas de violencia, tiranía y totalitarismo que han asolado nuestro país a lo largo de las fases de nuestra historia, los iraquíes están orgullosos de haber vivido durante muchos siglos en ciudades ricas, en una gran variedad de pertenencias, donde los musulmanes, los cristianos, los judíos, los abeos y los yazidíes viven juntos en pueblos o barrios, hermanos unos de otros. Las iglesias están muy cerca de las mezquitas y de los lugares de oración, y el sonido de la campana se mezcla con la llamada a la oración en el cielo iraquí. Los iraquíes están igualmente orgullosos de ser protectores de las iglesias.
Tras el atentado terrorista contra la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación, los jóvenes musulmanes se pusieron al lado de los jóvenes cristianos, sus hermanos, como si el musulmán iraquí con este gesto fuera consciente de que su responsabilidad patriótica y humanitaria le exigía defender la iglesia del mismo modo que defendería su hogar y sus lugares sagrados. Asimismo, entre las escenas memorables de la liberación de Mosul, siempre está presente en la mente la escena de una iglesia arruinada por los terroristas del ISIS. En esta escena que el mundo ha visto, aparecen soldados musulmanes con los rasgos y las ropas cubiertas por el polvo de las batallas, cargando una cruz sobre sus hombros para devolverla a su lugar sagrado en la iglesia después de su liberación, mientras su oficial permanece de pie con respeto y reverencia, saludando a la estatua de la Virgen María y a la de Cristo. Es un valor humano, profundo en su significado, y es un valor educativo que nace de la convicción de todos los iraquíes de que el vínculo de la diversidad y la convivencia pacífica es un valor supremo firmemente arraigado en su país, como la palmera está arraigada desde hace miles de años en las raíces de su patria. Al nacer el mensaje islámico, el cristianismo acogió al Islam y protegió a los musulmanes que emigraron a Abisinia. Y el Negus, un cristiano, le dijo a Jafar, un musulmán despreciado: «Oh Jafar, entre nosotros solo existe esta línea». Y de los primeros tiempos del Estado Islámico, cuando el Imam Ali gobernaba desde Irak, recordamos un elocuente dicho suyo lleno de humanidad: las personas son de dos clases, o tu hermano en la religión, o tu igual en la creación. Esta es nuestra inspiradora historia de convivencia pacífica, amor y fraternidad humana. Y este es nuestro presente que genera esos valores supremos y nobles. Nuestro mundo vive hoy desafortunadamente un tiempo de contrastes y de polarizaciones en el que una gran parte, especialmente en Oriente, está perdiendo la actitud al pluralismo, a la diversidad y a la aceptación de la opinión de los demás. Y este camino alimenta el terrorismo y la incitación a la violencia, al odio y a cometer atrocidades bajo pretextos que nada tienen que ver con el espíritu tolerante del mensaje divino, y esto es lo que amenaza nuestro futuro. Por ello es indispensable seguir combatiendo las ideologías extremistas, erradicar las raíces del terrorismo y hacer prevalecer los valores de convivencia y diversidad en los que nuestras naciones son ricas y convertirlos en un elemento de fuerza y cohesión. La consolidación de estos valores se ha convertido en una necesidad urgente en nuestro mundo actual y es el mejor don que podemos hacer al futuro de nuestras nuevas generaciones. Durante más de dos décadas, nuestro pueblo ha sido víctima de guerras innecesarias y de políticas ofrecidas opresivas nunca vistas en la historia y durante las cuales cientos de miles de iraquíes de todas las pertenencias han sido ajusticiados, asesinados y desaparecidos. Las armas químicas utilizadas en Al-Abja por la dictadura con las posteriores campañas de exterminio de Anfal, las fosas comunes en las ciudades del sur y del centro y la desecación de los pantanos y la terrible destrucción del medio ambiente. Hemos llegado a las últimas dos décadas en las que hemos vivido la mayor guerra contra el terrorismo en las ciudades que han sido destruidas, sus economías aniquiladas, sus familias desplazadas, las mujeres esclavizadas, las iglesias arruinadas,
quemadas, los campos quemados y los monumentos preciosos saqueados y las peores violaciones cometidas contra las mujeres yazidíes y turcomanas y las masacres más sangrientas en Sillar, Zapicar, y musulmanes, cristianos, yazidíes, abeoskai y otros miembros de la sociedad fueron atacados en igual medida. إلى المعاناه الكبيره لاخواننا المسيحيين ممن اضطروا لمغادره ديارهم ووطنهم وكان هذا بعضا من معاناه المسيحيين. Son tragedias de la que todos los hermanos han sido víctimas, pero nos referimos en particular al gran sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas cristianos que se han visto obligados a abandonar sus hogares y su patria, y este sufrimiento lo han experimentado los cristianos en varios países de Oriente Medio. Estos años pasados han sido difíciles para Irak y todavía tenemos enormes desafíos por delante para satisfacer la demanda de nuestros ciudadanos. Una reforma estructural del sistema de gobierno en nuestro país, el progreso de la construcción y la consolidación de la justicia social, la oferta de oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes, la afirmación de la seguridad y de las libertades y el fortalecimiento de la soberanía del país. Sanar la profunda herida que ha asolado a Irak requiere nuestro cuidado y compromiso para garantizar que Irak se convierta en un lugar de armonía, en un puente de comunicación y cooperación entre los países de la región y no en un lugar de conflicto y rivalidad, y para que sea independiente con una soberanía completa y no reducida, pilar fundamental de un sistema regional basado en el respeto a la soberanía, los derechos humanos y la integración económica. En nuestra región hay países que pierden vidas y edificios y hay otros que pierden dinero. Todo el mundo pierde en este oscuro caos y no hay más solución que el diálogo y la cooperación para la seguridad común y los derechos de nuestros ciudadanos. أهل هذه الأرض وملحها وقفوا إلى جنب إخوانهم من كل الطوائف لمواجهة شتى التحديات وكانت إسهاماتهم التاريخية والحضارية بليغة الأثر. Los cristianos de Irak, los cristianos de Oriente, pueblo de esta tierra y su sal, han estado al lado de sus hermanos de todas las confesiones para hacer frente a los diversos desafíos y su contribución histórica de civilización y de lucha ha sido muy influente y arraigada y se han fundido en la construcción de nuestras sociedades y en dar vida a las auténticas costumbres, tradiciones y valores de Oriente. Los cristianos de Oriente han sufrido en los últimos tiempos diversas crisis que han reducido su presencia y les han empujado a emigrar. Sin duda, la continua migración de cristianos junto con otros componentes étnicos, religiosos y nacionales de los países de la región tendrá consecuencias desastrosas para los valores del pluralismo y la tolerancia, pero también para la capacidad de convivencia de los pueblos de la misma región. No se puede imaginar Oriente sin los cristianos. من المهاجرين والمغتربين وفي المقدمة منهم المسيحيين والإزيديين والصابئة أيضا لنا أن نقف ونؤكد أن ظروف الحياة تحت تهديد كوفيد-19 أكدت أن العالم بحاجة إلى السلام والتكاتف معا والابتعاد عن الاستقطابات والتقاطعات المختلفة وذلك لتسخير الإمكانيات الجماعية. Que las condiciones de vida han demostrado una vez más que el mundo necesita de paz, de solidaridad para superar las diversas polarizaciones y conflictos, para unir los potenciales colectivos en aras del progreso al servicio de la vida y del hombre. Hoy, mientras usted, Santidad, se presenta entre nosotros en Irak como
Un querido, amable invitado, estamos viviendo una oportunidad histórica, una ocasión para reafirmar los valores de amor, de paz, de convivencia, de acogida a los demás y apoyo a la diversidad de la que gozan nuestros países a través de iniciativas humanitarias que resuenan en todo el mundo para la cooperación y el trabajo conjunto para realizarlas. Nosotros, descendientes del profeta Abraham, la paz sea con él, seguidores de las religiones abrahámicas, iraquíes y otros, no podemos aceptar que se practique el terrorismo y el extremismo en nombre de la religión. Y tampoco podemos aceptar la injusticia porque Irak merece lo mejor y un futuro prometedor para todos sus hijos. Los iraquíes merecen algo más que su condición actual. En un país bendecido con recursos y una posición privilegiada que le permite ser un espacio de seguridad, estabilidad y paz. تأسيس بيت إبراهيم للحوار الديني وتشكيل مؤتمر أو ندوة دائمة للحوار بإشراف مندوبين من الفاتيكان والنجف والأزهر. Con este motivo, con motivo de esta bendita visita, espero que se lleve a cabo la iniciativa de crear la casa abrámica para el diálogo interreligioso y que se establezca la conferencia o simposio permanente para el diálogo bajo la supervisión de los delegados del Vaticano, Nayef al-Azhar, Zaituna y de los principales centros religiosos que buscan la historia común y multiforme a la luz de los objetos sagrados y del patrimonio cuneiforme. Santo Padre, estamos curando nuestras heridas y aquí usted, Santo Padre, las está curando con nosotros. Gracias por la generosidad de esta visita histórica y por lo que está haciendo por el bien del hombre en la tierra. Tengo el honor de invitarle, Santo Padre, a dirigirse a este honorable público y desde aquí a todos los iraquíes. Inmediatamente el apretón de manos del Papa Francisco con el presidente de la República de Irak, nos preparamos para escuchar el discurso del Santo Padre Francisco. Señor presidente. Señor presidente, miembros del gobierno y del cuerpo diplomático, distinguidas autoridades, representantes de la sociedad civil, señoras y señores, agradezco la oportunidad de realizar esta visita apostólica tan esperada y deseada a la República de Irak, de poder venir a esta tierra, cuna de la civilización que está estrechamente ligada por medio del patriarca Abraham y numerosos profetas a la historia de la salvación y a las grandes religiones, tradiciones religiosas del judaísmo, del cristianismo y del islam. Expreso mi gratitud al señor presidente Salih por la invitación y por las amables palabras de bienvenida que me ha dirigido también en nombre de las autoridades y de su amado pueblo. Asimismo, saludo a los miembros del cuerpo diplomático y a los representantes de la sociedad civil. Saludo con afecto a los obispos y sacerdotes, a los religiosos y religiosas y a todos los fieles de la Iglesia Católica. Vengo como peregrino para animarlos en su testimonio de fe, esperanza y caridad
en medio de la sociedad iraquí. Saludo también a los fieles de las otras iglesias y comunidades eclesiales cristianas, a los miembros del Islam y a los representantes de otras tradiciones religiosas. Que Dios nos conceda caminar juntos como hermanos y hermanas, con la fuerte convicción de que las enseñanzas verdaderas de las religiones invitan a permanecer anclados en los valores de la paz, del conocimiento recíproco, de la fraternidad humana y de la convivencia común. El mundo entero está cercando de huir de la crisis de la pandemia de COVID-19. Mi visita se lleva a cabo en un tiempo en que el mundo entero está tratando de salir de la crisis por la pandemia de COVID-19, que no solo ha afectado la salud de tantas personas, sino que también ha provocado el deterioro de las condiciones sociales y económicas, marcadas ya por la fragilidad y la inestabilidad. Esta crisis requiere esfuerzos comunes por parte de cada uno para dar los pasos necesarios, entre ellos una distribución equitativa de las vacunas para todos. Pero no es suficiente. Esta crisis es sobre todo una llamada a repensar nuestros estilos de vida, el sentido de nuestra existencia. Se trata de que salgamos de este tiempo de prueba mejores que antes, de que construyamos el futuro en base a lo que nos une más que en lo que nos divide. En las últimas décadas, Irak ha sufrido los desastres de las guerras, el flagelo del terrorismo y conflictos sectarios basados a menudo en un fundamentalismo que no puede aceptar la pacífica convivencia de varios grupos étnicos y religiosos de ideas y culturas diferentes. Todo esto ha traído muerte, destrucción, ruinas todavía visibles, y no solo a nivel material. Los daños son aún más profundos si se piensa en las heridas del corazón de muchas personas y comunidades que necesitarán años para sanar. Y aquí, entre tantos que han sufrido, no puedo dejar de recordar a los yazidíes, víctimas inocentes de una barbarie insensata y deshumana, perseguidos y asesinados a causa de sus creencias religiosas, cuya propia identidad y supervivencia se han puesto en peligro. Por lo tanto, solo si logramos mirarnos entre nosotros con nuestras diferencias, como miembros de la misma familia humana, podremos comenzar un proceso efectivo de reconstrucción y dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, más justo y más humano. A este respecto, la diversidad religiosa, cultural y étnica que ha caracterizado a la sociedad iraquí por milenios es un recurso valioso para aprovechar, no un obstáculo a eliminar. Hoy Irak está llamado a mostrar a todos, especialmente en Oriente Medio, que las diferencias, más que dar lugar a conflictos, deben cooperar armónicamente en la vida civil. La coexistencia fraterna ha bisogno del diálogo paciente y sincero. La coexistencia fraterna necesita del diálogo paciente y sincero, salvaguardado por la justicia y el respeto del derecho. No es una tarea fácil, requiere esfuerzo y compromiso por parte de todos para superar rivalidades y contraposiciones. Y dialogar a partir de la identidad más profunda que tenemos, la de hijos del único Dios y Creador. En base a este principio, la Santa Sede en Irak, como en otras partes, no se cansa de acudir a las autoridades competentes para que concedan a todas las comunidades religiosas reconocimiento, respeto, derechos y protección.
Aprecio los esfuerzos que ya se han realizado en esta dirección y uno mi voz a la de los hombres y mujeres de buena voluntad para que avancen en beneficio del país. Una sociedad que impronta, una sociedad que porta la impronta de la unidad fraterna. Una sociedad que lleva la impronta de la unidad fraterna es una sociedad cuyos miembros viven entre ellos solidariamente. La solidaridad nos ayuda a ver al otro como nuestro prójimo, compañero de camino. Es una virtud que nos lleva a realizar gestos concretos de cuidado y de servicio con particular atención a los más vulnerables y necesitados. Pienso en quienes a causa de la violencia, de la persecución y del terrorismo han perdido familiares y seres queridos, casa y bienes esenciales. Pero también pienso en toda la gente que lucha cada día buscando seguridad y medios para seguir adelante, mientras que aumenta la desocupación y la pobreza. El sabernos responsables de la fragilidad de los demás debería inspirar todo esfuerzo por crear oportunidades concretas, tanto en el ámbito económico y en el ámbito de la educación, como también en el cuidado de la creación, nuestra casa común. Después de una crisis no basta reconstruir, es necesario hacerlo bien, de modo que todos puedan tener una vida digna. De una crisis no se sale iguales que antes, se sale mejores o peores. En cuanto responsables políticos y diplomáticos, siete chiamati a promover este espíritu de solidaridad fraterna. Como responsables políticos y diplomáticos, ustedes están llamados a promover este espíritu de solidaridad fraterna. Es necesario combatir la plaga de la corrupción, los abusos de poder y la ilegalidad, pero no es suficiente. Se necesita al mismo tiempo edificar la justicia, que crezca la honestidad y la transparencia, y que se refuercen las instituciones competentes. De ese modo puede crecer la estabilidad y desarrollarse una política sana, capaz de ofrecer a todos, especialmente a los jóvenes, tan numerosos en este país, la esperanza de un futuro mejor. Señor presidente, distinguidas autoridades, queridos amigos, vengo como penitente per tante distruzioni e crudeltà. Que pide perdón al cielo y a los hermanos por tantas destrucciones y crueldad. Y vengo como peregrino de paz en nombre de Cristo, príncipe de la paz. ¿Cuánto hemos rezado en estos años por la paz en Irak? San Juan Pablo II no escatimó iniciativas y sobre todo ofreció oraciones y sufrimientos por esto. Y Dios escucha, escucha siempre. Depende de nosotros que lo escuchemos a Él y caminemos por sus sendas, que callen las armas, que se evite su proliferación aquí y en todas partes, que cesen los intereses particulares, esos intereses externos que son indiferentes a la población local, que se dé voz a los constructores, a los artesanos de la paz, a los pequeños, a los pobres, a la gente sencilla que quiere vivir, trabajar y rezar en paz, no más violencia. Basta extremismos, facciones, intolerancias. Que se dé espacio a todos los ciudadanos que quieren construir juntos este país desde el diálogo, desde la discusión franca y sincera, constructiva, a quienes se comprometen por la reconciliación y están dispuestos a dejar de lado por el bien común los propios intereses. L'Iraq ha cercato di porre le basi
per una società democratica. En estos años Irak ha tratado de poner las bases para una sociedad democrática. A este respecto es indispensable asegurar la participación de todos los grupos políticos, sociales y religiosos y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Que ninguno sea considerado ciudadano de segunda clase. Aliento los pasos que se han dado hasta el momento en este proceso y espero que consoliden la serenidad y la concordia. Ha un ruolo decisivo da svolgere nella promozione della pace in questa terra e in tutto il Medio Oriente. También la comunidad internacional tiene un rol decisivo que desempeñar en la promoción de la paz en esta tierra y en todo el Oriente Medio. Como hemos visto durante el largo conflicto en la vecina nación de Siria, de cuyo inicio se cumplen en estos días ya 10 años, los desafíos interpelan cada vez más a toda la familia humana. Estos requieren una cooperación a escala global para poder afrontar también las desigualdades económicas y las tensiones regionales que ponen en peligro la estabilidad de estas tierras. Agradezco a los estados y a las organizaciones internacionales que están trabajando en Irak por la reconstrucción y para brindar asistencia a los refugiados, a los desplazados internos y a quienes tienen dificultades para regresar a sus propias casas, facilitando en el país comida, agua, viviendas, atención médica y salud, como también programas orientados a la reconciliación y a la construcción de la paz. Y aquí no puedo no recordar las tantas agencias, entre cui diverse católicas. Y aquí no puedo dejar de recordar los numerosos organismos, entre ellos muchos católicos, que desde hace años asisten con gran esfuerzo a las poblaciones civiles, atender las necesidades básicas de tantos hermanos y hermanas es un acto de caridad y justicia y contribuye a una paz duradera. No requieren del pueblo iraquiano la mano tesa de la amicizia. Es el empeño constructivo. Espero que las naciones no retiren del pueblo iraquí la mano extendida de la amistad y del compromiso constructivo, sino que sigan trabajando con espíritu de responsabilidad común con las autoridades locales, sin imponer intereses políticos o ideológicos. La religión, por su naturaleza, debe estar al servicio de la paz y la fraternidad. El nombre de Dios no puede ser usado para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. Al contrario, Dios ha creado a los seres humanos iguales en dignidad y en derechos. Nos llama a difundir amor, bondad y concordia. También en Irak, la Iglesia Católica desea ser amiga de todos y, a través del diálogo, colaborar de manera constructiva con las otras religiones por la causa de la paz. La antiquísima presencia de los cristianos en esta tierra y su contribución a la vida del país constituyen una rica herencia que quiere poder seguir al servicio de todos. Su participación en la vida pública como ciudadanos que gozan plenamente de derechos, libertad y responsabilidad testimoniará que un sano pluralismo religioso, étnico y cultural puede contribuir a la prosperidad y a la armonía del país. Queridos amigos, quiero exprimir ancora una volta sentita gratitudine per tutto quello che avete fatto e continuate a fare al fine di edificare una società
improntata all'unità fraterna. Deseo expresar una vez más mi profunda gratitud por todo lo que han hecho y siguen haciendo para edificar una sociedad orientada hacia la unidad fraterna, la solidaridad y la concordia. Vuestro servicio al bien común es una obra noble. Pido al Omnipotente que los sostenga en sus responsabilidades y los guíe a todos en el camino de la sabiduría, la justicia y la verdad. Sobre cada uno de ustedes, sus familias y sus seres queridos, y sobre todo el pueblo iraquí, invoco la abundancia de las bendiciones divinas. Gracias. Inmediatamente el aplauso. De los presentes han sido el primer discurso del Papa Francisco en su 33º viaje apostólico internacional, esta vez a Irak, la cuna de Abraham. Palabras importantes las que ha dicho el Papa, cabe resaltar algunas de ellas también. Entre algunas de ellas, el trabajo de Irak por poner las bases para una sociedad democrática. El Papa subrayó que es indispensable asegurar la participación de todos los grupos políticos, sociales y religiosos y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, que ninguno sea considerado ciudadano de segunda clase, ha dicho el Papa. Aliento los pasos que se han dado hasta el momento en este proceso y espero que se consoliden la serenidad y la concordia. Estimados oyentes, es un poco también un eco entre las muchas cosas, un discurso que hay que volver a leer, que hay que volver a escuchar. Importante lo que ha dicho el Papa. Tenemos solo 40 minutos para cerrar esta transmisión, estimados oyentes y telespectadores. En breve, el Santo Padre Francisco tendrá el encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos en la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación. Nosotros llegamos por el momento al final de esta transmisión. El Papa recorrerá unos 21 kilómetros desde el Palacio de Presidencial, donde nos encontramos, hasta la Catedral. Lo saluda y nos volvemos a encontrar en breves minutos. Griselda Mutual. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.